Hola, reciban la bienvenida al canal de History Classes. En esta ocasión, dentro de la serie dedicada a la economía, se va a exponer acerca de las diferentes actividades del sector servicios, es decir, de las actividades económicas del sector terciario. En primer lugar, se entiende al concepto de servicios como aquellas actividades no tangibles, encargadas de satisfacer alguna necesidad de una o varias personas. Se dividen en públicas, si son administradas por el Estado, o en privadas, si son administradas por particulares. Los servicios también involucran a distintas personas con diferente escolaridad, formación o especialización. En la actualidad, la mayoría de la población económicamente activa trabaja en el sector servicios y requiere de otras más trabajando en el mismo sector. Veamos ahora a las diferentes ramas de las actividades económicas terciarias. Primero se menciona el comercio, actividad entendida como el intercambio, adquisición, traspaso, venta y reventa de productos. Entre la gente dedicada al comercio, tenemos a los empleados o dependientes de supermercados, centros comerciales o tiendas departamentales. Con el desarrollo de la civilización, se pasó del trueque al uso del dinero como medio de intercambio. También el dinero ha evolucionado, hasta llegar a los pagos digitales. La necesidad de productos también llevó al desarrollo del transporte. Esta es la actividad entendida como el servicio para el traslado de personas y mercancías, ya sea por tierra, agua o aire. Para el traslado de mercancías muy grandes de un país a otro, se recomienda más el uso de trenes o barcos, mientras que al interior de un país se priorizan las rutas por carretera. El sector de la comunicación es uno de los más importantes, basada en la creación de contenidos y difusión de mensajes. Esta rama ha tenido una evolución significativa en los últimos tiempos, pasando desde la comunicación escrita por los medios postales hasta la comunicación digital e instantánea por internet. Del mismo modo, el sector de las comunicaciones involucra a la industria de la radio y la televisión, así como la difusión de imágenes por medio de los sistemas de telecomunicaciones. Otra rama importante del sector servicios es el de arrendamiento, basado en la renta de bienes inmuebles, como pueden ser terrenos para casas, oficinas, departamentos, bodegas, comercios, entre otros lugares. También se pueden rentar maquinaria o transporte para uso particular, lo cual representa muchas veces una opción más económica a comparación de comprar y mantener propiedades o maquinaria. En el caso de los servicios vinculados al dinero, se habla principalmente de los servicios financieros, los cuales involucran a instituciones como bancos, seguros, fondos de inversión, créditos, entre otros. La función de estos servicios es variada y puede ir desde guardar el dinero de los clientes, brindar rendimientos por los ahorros, crear un fondo de emergencias en el caso de los seguros o prestar dinero para adquirir bienes. Los servicios públicos y sociales son aquellos brindados por el Estado como obligación para el bienestar de los ciudadanos o habitantes de una comunidad, ciudad o país. Los servicios básicos de carácter público son el suministro de agua, electricidad, salud, seguridad, educación, entre otros. Los servicios turísticos representan distintas actividades enfocadas a la atención de turistas,
empleando a diversas personas, desde el personal de aeropuertos y aduanas hasta el personal del sector hotelero y de viajes. A la industria turística también se le ha conocido como industria sin chimeneas y ha tenido un crecimiento importante desde la segunda mitad del siglo XX. Para cerrar con este tema, se mencionan a los servicios profesionales. Esto significa el servicio brindado por personas especializadas en ciencias y artes con formación profesional. Para ello, deben contar con una cédula profesional para comprobar sus estudios a nivel superior. Entre los servicios profesionales, se pueden mencionar a los arquitectos, urbanistas, ingenieros, actuarios o diseñadores. En el ámbito de la salud, se nombra a los médicos, enfermeros, odontólogos, psicólogos o veterinarios. Entre las carreras económico-administrativas, se nombra a los licenciados en Derecho, Contaduría, Administración, Ciencias Políticas, Economía o Comercio. En el caso de las humanidades y las artes, se nombra a las personas con cédula profesional en carreras como Filosofía, Historia, Pedagogía, Artes Visuales, Lengua y Literatura, entre otras carreras. Con esto termina el video. Si el contenido ha sido de su agrado, por favor, aprieten el botón de me gusta con un pulgar arriba. Si conocen otras actividades dentro del sector servicios, lo pueden mencionar en la sección de comentarios. Suscríbanse y compartan para difundir el conocimiento de la historia, las ciencias sociales y las humanidades. Por último, pueden apoyar al canal con un donativo para su crecimiento. Por su atención, muchas gracias.